Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Terminé de leer este libro, Contacto, por Carl Sagan. Bueno, pues el libro está dividido en tres partes. La primera parte es Contacto, la segunda es la creación de la máquina y la última parte es la galaxia. El personaje principal es una mujer. Ella, bueno, aquí el escritor, Carl Sagan, nos explica cómo esta mujer, desde la niñez tuvo un talento especial. Era una mujer, es una mujer muy inteligente, muy dinámica, muy analítica, muy crítica. Decidió estudiar astronomía y va viviendo esas, experiencias de la niñez hasta la adolescencia, hasta llegar a la universidad, donde ella se da cuenta pues que su mente es un poco pobre, tiene que estar constantemente relacionada con gentes brillantes para que ella pueda descubrir su potencial. En la primera parte es esta mujer y un grupo de científicos tienen curiosidad por descubrir vida inteligente en otras partes de la galaxia. Y lanzan un proyecto y ponen un radiotelescopio para detectar esas señales de otros planetas. En un momento de esta expedición cósmica que hacen por medio de los radiotelescopios, descubren una señal de Vega, planeta Vega, que está a 25 millones de kilómetros, que es la distancia de la Tierra a Vega. 25 millones de años luz, imagínense, está muy retirado. Este planeta está en la constelación de Lira y está considerado como el planeta más cercano a la Tierra. Y bueno, pues descubren este contacto, empiezan a descubrir la serie, la secuencia de números, y un dato muy curioso, está relacionado con el valor de pi, 3.1415. Algunos le dan el valor de 3.1416. Pero bueno, esa es la primera parte. La segunda parte consiste en la creación de la máquina. Ya que descubrieron, descifraron el valor, bueno, descubrieron el valor y descifraron esa serie de números unos y ceros, desarrollan un dodecaedro. Es una figura compuesta geométricamente de diversas caras. En la segunda parte es muy peculiar porque muy intenso, porque ya aquí interviene la política y la religión. Unos creen que ese contacto es una señal de Dios Todopoderoso, ¿no? Y los políticos, pues los que ellos están más interesados en para qué nos sirve hacer contacto con otras galaxias. Creo que tienen razón ahí, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer contacto con otros seres inteligentes que habitan en otras galaxias? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué nos lleva a nosotros? ¿Mejoraríamos como seres humanos? Esas son unas interrogantes que yo me formulo. Pero bueno, ¿no? Entonces la política interviene, como siempre, empiezan a especular, empiezan a sugerir, se preocupan por la economía. Están en conflictos o empieza la competencia científica. Como ustedes sabrán, cuando surgió el virus, todo el mundo empezó a especular sobre el virus. Ya los políticos se creían epidemiólogos. Todo el mundo opinaba sobre este virus, pero pues no dejaban trabajar a los especialistas. De hecho, estaban limitados. Entonces, pues así sucede casi en este libro. Crean esa máquina y ya hay una competencia de quién la hace mejor. Si Estados Unidos, Rusia, Japón, la India, China, etcétera, ¿no?
Pero todos, aquí lo que me gustó es que colaboran conjuntamente. Todos los países se unen para poder descubrir este contacto, descifrarlo y hacer la máquina perfecta. Durante esta construcción de la máquina, descubren más cosas científicas, o sea, llevó a algo bueno. Y también hay otra cosa importante que destacar. La personaje principal, que es una mujer, entra en debate constantemente con los políticos y con los religiosos. Los religiosos creen que Dios Todopoderoso nos mandó este mensaje, ¿no? Pero pues no me voy a centrar en temas religiosos, ¿no? Aquí el punto interesante es cómo el ser humano y sus creencias, pues siempre están en constante debate, ¿no? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la verdad, no? Y ustedes sabrán que la verdad, pues, está compuesta de diversas maneras y de diversas formas, ¿sabes? Y así, la última parte, que es la galaxia, pues ya deciden quién, después de construir la máquina, ya deciden quién va a viajar. Van hasta el planeta Vega, cinco equipos van al planeta de allá, Vega. Es muy raro porque dura muy poco tiempo. Ellos se suben a la nave, las cinco personas, y híjoles, llegan a una dimensión, viajan por los agujeros de gusanos. Son muy largos esos agujeros de gusanos, pero ellos viajan rápido y llegan a una dimensión. Y estos científicos ven a sus personajes que perdieron. Durante su vida perdieron sus seres queridos, ellos los descubren en esa dimensión, y nuevamente tiene que ver con el valor de pi, 3.14, 15, etcétera, hasta el infinito. Hay un mensaje oculto en este valor de pi. Hay un mensaje oculto también en la máquina, el dodecaedro. Entonces, descubren en el otro lado de este agujero de gusano, del otro lado descubren unos seres que son sus seres queridos que ellos perdieron. Como si la muerte no las encontráramos del otro lado de esta dimensión. Nos encontramos la muerte. Y ellos te dicen que no son ellos los que van a venir a la Tierra. Somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas de la Tierra. El ser humano tiene que resolver. No va a venir ni una inteligencia extraterrestre a invadir o a imponer un orden. No. Es el ser humano quien va a resolver sus problemas. Entonces, pues este grupo de científicos también son los ingenieros de las galaxias. Ellos crean y diseñan el centro de la galaxia, de la Vía Láctea y de otras galaxias. Y los agujeros de gusanos son vías de comunicación que conectan con otras galaxias. Entonces, sí es muy interesante este libro. La verdad, a mí me gustó mucho. Carl Sagan tenía una mente muy brillante porque habla de dimensiones después de esta vida. La muerte es una vida infinita y va relacionado con un mensaje oculto de valor de pi. Así es que pues les recomiendo mucho este libro. Les voy a presentar a mi perrita Morita, que viene aquí a escuchar lo que digo. Esta es mi perrita. Una de tantos que tengo por ahí. Y bueno, y ya, pues espero que les guste este video. Les recomiendo mucho. Nuevamente es una lectura
de ficción, pero sí te pone mucho a analizar sobre si realmente vale la pena el contacto con otras civilizaciones. Y por último, un dato también que se me olvidó comentar con ustedes. Aquí en este libro ya habla sobre colonias espaciales que orbitan alrededor de la Tierra, y pues solamente personas con ciertos privilegios y dinero acaudalado, son personas que tienen dinero muy acaudalado, pues se van a vivir a sus estaciones espaciales. Y pues bueno, entra la polémica y la trifulca de que si se construyen estas estaciones, pues el ser humano puede extender la vida. Pues ya, también los pobres y la clase media pues quiere irse a vivir allá para nuevamente curarse de sus males. Pero eso todavía es una hipótesis que no podemos asegurar, ¿no creen? Pero bueno, ya aquí Carl Sagan ya ve un poco más allá y las colonias espaciales creo que todavía está un poco más allá de nuestros ojos, ¿no? O sea, se especula, se cree, pero que las construyan, pues creo que tal vez es una realidad un poco muy lejana, como unos 50 años. Yo, a mis opiniones, ¿no creen? Pero bueno, eso es todo y nos vemos. Adiós.